Wells, just a moment. Oh, Mr. Wells, telephone. How do you work this thing? The other end. Hello, Orson. How's the weather down there? The weather? I'm sorry, I can't give you that information. That's a civilian secret. Oh, how about moving your show over to Camp Howard tomorrow? Well, thanks a million. Orson Welles, Camp Howard tomorrow. En 1944, Orson Welles tenía 29 años y aún trabajaría con su magia especial otros 40 años. En 1982, en Las Vegas, Orson Welles nos habló de su vida y de su trabajo, de sus principales triunfos y de su mayor decepción. Nunca he tenido un solo amigo que quisiera ver un truco de magia. No conozco a nadie que quiera ver uno. Así que lo hago profesionalmente. Es la única forma de poder actuar. En una ocasión, fui a una fiesta de cumpleaños de Louis B. Mayer con un conejo en el bolsillo que pensaba sacar del sombrero. Aparecieron Judy Garland, Denny Cade, Denny Thomas y todos los nombres que puedas imaginar. Luego, Al Johnson cantó durante 2 horas mientras el conejo no dejaba de mearse encima de mí. Las luces del alba comenzaban a iluminar el club de campo de Hillcrest cuando nos despedíamos de Louis B. Mayer y nadie me había pedido que hiciese el truco de magia. Así que el conejo y yo nos fuimos a casa. Lo siento. ¿Qué es lo que hace un buen mago? Lo digo en serio. Pues en serio, un buen mago es aquel capaz de sacar el conejo a tiempo. Con Orson Welles, historias de una vida en el cine. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production. Dios mío, eso jamás lo había visto. Muy bien. ¿Quiere uno? Sí, es magnífico. Por fin la tecnología ha llegado al cine. Después de 40 años de estancamiento. Sí. Me interesa una frase que utilizó con Hugh Williams. Dijo que a su llegada a Hollywood tenía la confianza de la ignorancia. Sí. ¿Puede decirnos qué significa eso? Bueno, se parece un poco a mis comienzos en el teatro. Tenía la confianza de la ignorancia. Al no saber nada acerca del tema, no había base para tener miedo. En otras palabras, si ignoras lo que hay, si vas caminando por el borde de un acantilado y no sabes que está ahí, sientes una total confianza. Yo descubrí el acantilado en el teatro o en el cine cuando ya llevaba algún tiempo metido en ellos. ¿Y qué sucede cuando la ignorancia se convierte en experiencia? Que debes poner mucho cuidado en no escuchar a nadie. Debes recordar tu antigua ignorancia y pedir lo imposible con la misma vehemencia con que lo hacías cuando no tenías ni idea de lo que hablabas. Parece que intentó recrear una especie de inocencia en el enfoque de cada una de sus películas.
Eso me gusta mucho. Creo que es cierto. Raras veces me gusta algo de lo que dicen de mis películas. Así que este es un buen comienzo. Desde la década de los 40 se ha escrito sobre Orson Welles con matices más o menos polémicos. Sus biógrafos no se equivocan. Fue un enfant terrible desde el momento de nacer. Un experto mago muy hábil, acuarelista a los 4 años, virtuoso de la música a los 3, empresario teatral, estudioso de Shakespeare y de Nietzsche, tema de reflexión para los asombrados psicólogos infantiles. Tal vez Welles, consumado cuentista, haya alentado jocosamente estas y otras leyendas. Sin embargo, no hay duda de que el joven George Orson Welles de Kenosha, Wisconsin, fue un niño prodigio. Interpretó el Rey Lear a los 9 años, ¿no? No, rotundamente no. ¿No es un dato biográfico? Es sencillamente una exageración. Interpreté a María, madre de Jesús, a los 13 años. ¿Más asombroso? Sí, estaba magnífico, disfrazado de mujer. No, no abordé el Rey Lear hasta mucho después. ¿Qué parte de esa fama de niño prodigio es...? La parte musical es cierta. Fui uno de esos monstruitos abominables que manejan una batuta. Tocaba el violín y el piano, y no existía nada más odioso sobre la tierra. Fui uno de esos. Mi madre era profesional de la música. Cuando murió, yo tenía 9 años, y dejé de tocar inmediatamente. Esta clase de trauma, de golpe traumático debido a su muerte, junto a una pereza innata, supongo, y la delicia de no tener que hacer aquellas escalas, hicieron que dejase mi carrera musical. Sin duda no estaba destinado a eso. Sin embargo, ha sido estudiado como niño prodigio. Sí, más o menos. Sí, sí. De niño, a mí me mimaron de un modo muy extraño. Desde que empecé a oír, todo el mundo me decía que era verdaderamente maravilloso. Durante años, jamás oí una palabra de desaliento. Ignoraba lo que me esperaba. Si pintaba, nadie había visto jamás un cuadro igual. Si tocaba, nadie había oído nunca tocar así. Tenía la sensación de que no existían límites para lo que yo pudiese hacer. Al entrar en la adolescencia, Welles decidió abandonar América y dedicarse a viajar. Se llevó sus pinceles y sus lienzos para convertirse en artista. En un apunte autobiográfico de su película Fraude, describe el momento decisivo de su vida. But not here in France. No, I was hungry in Ireland. I'd come there to paint, bought a donkey and cart, filled the cart with paints and canvases, and went traveling. At night, I slept under the cart. It was a very nice summer. But then when I got to Dublin, the donkey had to go up for auction. So did I. My paintings were gone, all given away to the Irish farmers who'd given me food. I'd run out of paint. And money. I was 16 years old. My career, as you might say, was at the crossroads. Winter was coming in. Oh, I guess I could have found myself an honest job as a dishwasher or something, but no, I took the easy way. I went on the stage. I'd never been on the stage, but I told them in Dublin I was a famous star from New York, and somehow got them to believe me. That's how I started. Began at the top, and I've been working my way down ever since. Aquí tengo lo que Michael McLemore escribió sobre usted en su autobiografía. Relata cuando usted llegó al Gay Theatre de Dublín. Sí, conozco ese relato. Nos encontramos a un joven muy alto, con cara mofletuda, labios gruesos y fuertes, y unos desconcertantes ojos orientales. Se movía pausadamente, con pasos cortos, observándonos con infinita paciencia, como si allí, por fin, estuviese nuestra oportunidad de hacer algo grande si sabíamos aprovecharlo. Poseía una enorme confianza interior, intemporal, que nadie podía destruir. Ese era su secreto. Es una magnífica descripción, considerando que el autor estaba en Londres, mientras lo que describe sucedía en Dublín. Michael se encontraba en Londres las primeras 6 semanas que estuve en el Gay Theatre. Mi empleo allí me lo dio Hilton. Michael jamás vio ninguna de las cosas sobre las que escribe. Aunque no hubiese contado mejor esa historia de haber sido testigo ocular, me parece lógico.
Vi a esa brillante, no necesariamente actor, a esa brillante criatura de 16 años que aseguraba tener 19 y también muchísima experiencia, aunque resultase obvio que no la tenía en absoluto. Sin embargo, era más que brillante. Hilton dijo, tenemos que contar con ese muchacho, te guste o no te guste. A mí no tardó en gustarme, porque sin duda Orson es una persona impresionante, una criatura, aunque indisciplinada, de un enorme, digamos, talento. Soy muy exigente para utilizar la palabra genio, igual que amor. Según usted, entonces tenía, ¿cuánto, 18 años? Sí, no tenía, sí, bueno, entre 18 y 20. Cuando no podía explicar cómo había logrado ser tan famoso a los 18, subía un poco la edad. Por eso fumaba puros. Me compré cigarros un día que quería parecer mayor. Llevaba uno en la boca para parecer un actor de más edad. De hecho, interpreté muchos de los papeles de persona mayor en Dublín. Ya, y también luego cuando volvió a América. Bueno, sí, porque no había papeles para alguien con aquella cara de niño. Durante esa época apareció en algo, también aparentando más edad. Creo que esa fue su primera película, Heat of Age. No se puede considerar una película. Era una pequeña broma de domingo por la tarde. La pequeña broma de Wells, rodada con unos amigos en 1934, ha llevado por lo menos a un crítico a ver referencias proféticas de la imaginería de Ciudadano Kane. Virginia Nicholson, la primera esposa de Wells, aparece maquillada de anciana, y el mismo Orson está a punto de aparecer en una película por primera vez. Nosotros habíamos visto películas surrealistas de Buñuel o Cocteau o de algún otro, y nos dijimos, hagamos una. Estuvimos rodando tonterías desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Luego montamos ese material solo para divertirnos. Es terrible que de repente esa especie de juego aparezca. ¿No ha escrito un libro sobre eso? Aún no. Apenas había superado los 20 años y Orson Welles ya se había convertido en estrella de la escena en Nueva York. A los 23 años recibió el espaldarazo definitivo. Fue portada de la revista Times. Unió sus fuerzas con las del productor John Houseman para crear una de las legendarias compañías de teatro americanas, la Mercury Theatre. Su primera producción fue una versión con vestuario moderno de Julio César. Wells interpretó a Bruto, fue un éxito clamoroso. A continuación, Wells asombró a Nueva York con una superproducción de Macbeth. Rompió los convencionalismos de la escena de Broadway al utilizar un reparto compuesto por actores de color. Quería que los actores negros tuviesen la oportunidad de interpretar un clásico sin ser graciosos y tampoco exóticos. Porque, en fin, ahí está. Dirigí Macbeth sin ni siquiera una lectura. Ninguno de ellos había visto antes una obra de Shakespeare. Es sorprendente lo bueno que puede resultar Shakespeare cuando lo interpreta alguien que jamás haya oído cómo lo interpretan otros. Contamos con unos efectos especiales maravillosos y, bueno, fue una gran producción. En escena había casi 200 personas, con tambores vudú, hechiceros de la costa occidental. ¿Auténticos? Auténticos, sí, y fue el único, sobresaliendo de cualquier otro. Aquella obra fue mi gran éxito en la vida. La noche del estreno cortaron el tráfico en las 5 manzanas que rodeaban el teatro. Resultaba muy difícil acercarse al teatro de Harlem. Todo aquel que destacaba en el mundo de los blancos o de los negros estaba allí. Al terminar la obra, hubo tantas salidas a saludar que tuvieron que dejar el telón subido. El público acudía al escenario a felicitar a los actores. Aquello fue mágico. Las desmedidas pretensiones y lo ambicioso de las producciones de Wells y Houseman les acarrearían problemas. Estos son los diseños de su Julio César. El Mercury Theatre estaba en precario y Wells tuvo que empezar una ajetreada doble vida. Yo había estado contribuyendo con mi paga de la radio. Aportaba $1,000 a la semana o algo así para poder continuar con el espectáculo. Estrenamos todas las obras antes que nadie porque yo hacía radio constantemente. Solía ir en ambulancia de una emisora de radio a otra.
descubrí que no había ninguna ley en Nueva York que obligara a estar enfermo para viajar en ambulancia. Así que contraté una para ir de la CBS a la NBC. Allí retenían un ascensor para mí. Subía a la quinta planta, entraba en la emisora, en el estudio que me tocase, preguntaba, ¿cómo es el personaje? Me decían, un chino de 80 años. Yo hacía el chino de 80 años y salía corriendo hacia otra emisora. Y eso que... había estado año y medio haciendo pruebas como actor y no había podido conseguir ni un papel en la radio. De repente me vi en un reparto y en cosa de un mes estaba ganando en aquella época, libres de impuestos, entre 1.500 y 1.800 dólares a la semana como actor de radio desconocido, sin que se mencionara mi nombre. The weed of crime bears bitter fruit. Crime does not pay. The shadow knows. Next week, same time, same station, Blue Coal, America's finest anthracite, Wells interpretó anónimamente La Sombra, un héroe muy popular. Al cabo de un año, durante una fiesta de Todos los Santos de 1939, su secreto fue descubierto y su nombre pasó a ser tan popular como el personaje. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Para mejorar un guión insulso de la Guerra de los Mundos, a Wells se le ocurrió una brillante idea. La invasión de Marte sería presentada como un espacio de noticias de la vida real. A bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. The enemy is now in sight above the Palisades. Five great machines. Ni siquiera Wells había previsto lo que iba a ocurrir. Antes de que hubiese terminado la emisión, las carreteras estaban atascadas con cientos de coches que se dirigían a las colinas. Había cundido el pánico. Informaron de intentos de suicidio, incluso de violación, por parte de los invasores marcianos. A la mañana siguiente, el nombre de Orson Welles aparecía en los titulares de toda América. Lo que me dio la idea para hacerlo fue que la gente era... En esa época había un montón de chiflados en la radio como comentaristas. Gente que quería mantenernos fuera de los problemas europeos, salvadores del fascismo, llamados Padre Coughlan. La gente creía todo lo que oía por la radio. Comenté, vamos a hacer algo imposible para que se lo crean. Luego les diremos, les revelaremos que es solo radio. Más o menos, la cosa empezó así. Luego, naturalmente, decretaron un montón de leyes. Ahora no se podría hacer, no se pueden emitir noticias, decir, estas son las noticias. Así que, en todo eso, quienes lo intentaron en otros países acabaron en la cárcel. Sin embargo, yo conseguí un contrato en Hollywood, eso es lo cierto. Orson Welles llegó a Hollywood en 1940 a los 25 años y puso sus propias condiciones. Un contrato con carta blanca en la RKO. Tendría un presupuesto limitado, pero un control artístico total. Con 25 años y ese asombroso contrato, percibiría muchas envidias y resentimientos en Hollywood. Sí, desde luego, grandes resentimientos. Ward Bond me cortó la corbata en pleno restaurante Chasen's. Salimos al aparcamiento a arreglar cuentas. Sí, había un gran resentimiento por parte de... Desde luego. Hoy en día todas las estrellas han dirigido una película. Incluso las estrellas de televisión dirigen alguno de sus episodios. Es perfectamente normal que los actores se dirijan a sí mismos. Sin embargo, nadie lo había hecho desde von Stroheim y resultaba inaudito. Aparte de que yo también era el autor y el productor. Bueno, los productores eran los que más me odiaban, porque yo conocía a todos los entresijos y entonces, ¿para qué se necesitaba un productor? Un año después de llegar a Hollywood, Welles empezó a rodar una película titulada Ciudadano Kane. Su cámara era uno de los mejores de Hollywood, Greg Toland.
Sí, él acudió a mí. Yo no lo había pedido. En la oficina me anunciaron que un hombre llamado Toland quería verme. Naturalmente, era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. Le respondí, vaya, es estupendo. ¿Por qué? Yo no sé nada de películas. Y dijo, precisamente, pienso que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer una película que parezca diferente. Estoy cansado de trabajar con gente que lo sabe todo sobre el cine. Cuando nos encontrábamos en la primera semana de rodaje... No. En la segunda semana, de repente alguien me dijo que no era tarea del director encargarse de la iluminación. Hasta entonces, lo había estado haciendo yo, con Toland detrás de mí, supervisándolo todo y diciéndome, no se lo digas a nadie. Luego tuve que deshacerme en disculpas y todo eso. Otro momento terrible fue cuando yo no acababa de entender la dirección. Seguramente porque aprendí a hacer cine viendo la diligencia todas las noches durante un mes. Si uno se fija en la diligencia, verá que los indios atacan de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y así sucesivamente. En otras palabras, no existe una dirección única. En la película se rompe con todas las reglas. Creo que había ido a verla 45 veces, así que lógicamente, cuando de repente me dijeron en una toma por encima del hombro que debía mirar a la izquierda de la cámara en lugar de a la derecha, dije que no porque estaba de pie. Ese tipo de discusión. Así que dimos por acabado el rodaje. A eso de las 2 de la tarde volví a mi casa y Toland me mostró el resultado. Yo dije, Dios, aquí hay un montón de cosas que desconozco. Él me contestó, no hay nada que yo no pueda enseñarte en 3 horas. Por esa razón, dije yo, lo cual se ha tomado como una declaración de soberbia, que lo había aprendido todo en 3. A mí me lo enseñó en 3 horas. El resto depende de si se te da bien o no. Wells y Toland nunca se jactaron de haber inventado nuevas técnicas. Lo que hicieron fue combinar las ya existentes en un catálogo de virtuosismos. Decorados cinematográficos con techos, sonido superpuesto, iluminación profunda. Si alguien duda respecto a la contribución de Wells a la puesta en escena de Kane, tal y como apunta algún crítico, basta con repasar los diseños de iluminación de su producción teatral Julio César en 1937, es decir, 3 años antes de que fuese a Hollywood. Esta es la secuencia de la biblioteca Thatcher de Ciudadano Kane. Pages 83 to 142. La historia que se cuenta mediante esta abundante y complicada colección de técnicas es la investigación de la vida de un hombre. Conocemos a Kane en diferentes etapas de su vida, desde la juventud hasta la vejez. Un auténtico alarde interpretativo de Wells con tan solo 25 años. Giants of Spain off Jersey coast. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charge, you know perfectly well. There's not the slightest proof that this... Armada's off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you Kane. Prove it isn't? This just Mr. Bernstein, in. I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just How do you do, a Mr. Thatcher? Leland, Hello. Mr. Thatcher, my ex-guardian. Well, we have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. He knows what's wrong with every copy of the Inquirer since I took over. Read the cable. Girls, delightful in Cuba, stop. Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money. Stop. There is no war in Cuba. Signed, Wheeler. Any answer? Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. Usted dijo una vez que Kane, como personaje, le parece muy próximo a la parodia. Que estaba muy próximo al género burlesco, aunque no sé si se refería a su forma de interpretarlo o a la forma de percibirlo. No sé lo que quise decir con eso. Tal vez el origen esté en alguna de esas entrevistas en un idioma extranjero donde yo finjo comprender la pregunta y digo, sí, ya sabes. Hay un montón de cosas que supuestamente he dicho y que en realidad tienen su origen en no haber oído bien o en no conocer tan bien algunos idiomas como creo. Existe una clase de entrevistador que no tiene nada que ver contigo, que tiende a hacer declaraciones y luego te dice si es o no es verdad. Si me aburro mucho, entonces digo, oh sí, desde luego. En fin, tal vez haya ocurrido eso con lo de la parodia, porque no imagino qué pude pensar en aquel momento.
Lo que la mayoría creímos que pensaba Wells era en un magnate del periodismo real, el más importante de todos ellos, William Randolph Hearst, el barón de la prensa amarilla y uno de los hombres más poderosos de América. Contemplemos primero el palacio de ficción de Ciudadano Kane, Xanadu, en la secuencia de la marcha del tiempo. Here, on the desert of the Gulf Coast, a private mountain was commissioned and successfully built. 100,000 trees, 20,000 tons of marble are the ingredients of Xanadu's mountain. Contents of Xanadu's palace. Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace. A collection of everything. So big it can never be catalogued or appraised. Enough for 10 museums, the loot of the world. Xanadu's livestock. The fowl of the air. The fish of the sea. The beast of the field and jungle. Two of each. The biggest private zoo since Noah. Y ahora veamos estas tomas de una película familiar rodada 8 años antes que Kane en San Simeón, el palacio de William Randolph Hearst. La actriz Marion Davis era para Hearst lo que la actriz Susan Alexander para Kane. Excepto que Hearst había encontrado una compañera fiel y abnegada para toda la vida, una mujer admirada por su talento y su inteligencia. Yo pensaba que estábamos siendo injustos con Marion Davis. Habíamos puesto a alguien muy diferente en su lugar. Y tenía la sensación de que era una artimaña. Lo cierto es que aún me parece que fue así realmente. Por esa razón intuí los problemas que tendríamos con Hearst. What are you doing? Oh, one thing I never can understand, Susan. How do you know you haven't done it before? Makes a whole lot more sense than collecting statues. You may be right. I sometimes wonder. But you get into the habit? Not a habit. I do it because I like it. I thought we might have a picnic tomorrow, Susan. Huh? I thought we might have a picnic tomorrow. La noche del estreno de Ciudadano Kane en San Francisco, subiendo en el ascensor a los últimos pisos del Mark, me encontré con Hearst. Y entonces me presenté a aquel extraño dinosaurio. Sus ojos eran azules y fríos como el hielo, y su voz era aguda como la de un eunuco. Le dije, señor Hearst, no le di la lata con mi padre ni nada de eso. Solo le dije, tengo buenas entradas para el estreno de Ciudadano Kane. ¿Le apetece ir? No me respondió. Me bajé del ascensor pensando que si se hubiese tratado de Charles Foster Kane, habría cogido las entradas y hubiese ido. ¿Y no dijo nada? No. Ahora usted parece más dispuesto, quizá por el paso del tiempo, a hablar de Hearst en relación con Ciudadano Kane. Verás, Hearst lanzó un ataque terrible contra nosotros, contra mí especialmente, o tal vez sus secuaces. Fue una especie de, ¿es que nadie puede librarme de esto? Algo así. En una ocasión, bueno, esto podría resultar muy largo, pero intentaré contarlo brevemente. Di una conferencia en Buffalo y luego fui a cenar con algunas personas. Un camarero se acercó y me dijo que un policía deseaba verme. Yo me puse blanco. Siempre me siento culpable cuando la policía quiere verme. Aquel policía resultó ser muy simpático. Me dijo, no vuelva a su hotel. Yo dije, ¿por qué? Añadió, han metido en su habitación a una menor desnuda y los fotógrafos le están esperando. Es una trampa. Aquella noche no regresé a mi habitación. Me quedé levantado y cogí un avión por la mañana.
Eso demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y habría ido a parar a la cárcel, naturalmente. También trataron de convencer a todos los productores de Hollywood para que pagasen a la RKO para que quemase el negativo. Faltó muy poco para que el negativo fuese destruido y la película no se estrenara. Las controversias sobre Ciudadano Kane no cesaron en los años 40. En 1971, la comentarista americana Pauline Kael publicó su versión de la reacción de Kane junto con un guión de rodaje. Prestó atención especial al co-guionista de Wells, Herman J. Mankiewicz, y llegó a conclusiones devastadoras basadas en pruebas de un par de asociados de Mankiewicz. Según uno de ellos, su secretaria, Wells no había escrito ni dictado una sola línea del guión de rodaje de Ciudadano Kane. Otro alegó que en realidad Wells intentó sobornar a Mankiewicz para no salir en los títulos de crédito de la película, y así Ciudadano Kane habría sido considerada creación exclusiva de Wells. Consideré que se trataba de una labor muy, muy cruel, malvada y esencialmente destructiva. Se trataba de un intento perfectamente claro de acabar con Orson, intentando quitarle la única película que él... Bueno, todo el mundo decía que Wells había hecho Ciudadano Kane, de modo que ella quería desmentir eso. Bogdanovich publicó su respuesta a Kael en un breve ensayo, detallando las pruebas en contra de las alegaciones de la secretaria de Mankiewicz, según la cual Wells no había escrito el guión de rodaje. La cuestión es que en la mayor parte de lo escrito por Wells había colaborado la secretaria. Constaba su letra. Encontré a esta secretaria quien me dijo, bueno, le hablé y me dijo, bueno, no sé de qué trataba todo lo que mecanografié entonces. El caso es que nunca había conocido a Wells, ni siquiera se molestó en conocerle, eso es significativo, ni siquiera quiso hablar con él. Y va y se pone a escribir un libro sobre Ciudadano Kane, que incluye el guión. El hecho de que no quisiera hablar con él, en fin, supongamos que no lo escribió. Cosa que hizo, desde luego. De eso no hay duda. Y aunque no lo hubiese hecho, él está en la película. Pruebas publicadas más recientemente demuestran de forma concluyente que Orson Welles escribió personalmente, como mínimo, tres importantes escenas. La mayoría de los colaboradores de Welles, incluido Greg Tellan, murieron hace mucho tiempo. Sin embargo, hemos encontrado a un miembro de aquel equipo que aún trabaja en Hollywood. Para Ciudadano Kane, Welles había contratado a un joven montador de entre el personal de la RKO. Ahora es un director muy famoso en Hollywood, Robert Wise. Trabajar con él nunca resultaba aburrido. Tenía muchos altibajos. Podía ser maravilloso, emocionante, un estímulo o demencial y frustrante. Tan pronto era culpable de un modo de comportamiento que resultaba ultrajante y te daban ganas de decirle que se fuese al diablo, él y su película. Como de repente, antes de que pudieses hacerlo, se le ocurría una idea brillante, te dejaba con la boca abierta. Así que nunca te ibas, seguíamos allí. La película se montó sola, como parece que ha ocurrido con algunas de sus películas, ¿o tuvo que trabajar realmente en ella? Ninguna película se monta sola, eso se lo dirán la mayoría de los montadores. Aunque estaba muy bien planificada. La continuidad, bastantes fundidos prolongados y eficaces entre una secuencia y otra, con una parte del fotograma saliendo y otra entrando. Todo estaba ya planeado en la cámara. No improvisábamos en cámara, sino que estaba planeado para que saliese así. Sí, creo que estaba muy bien preparado, muy bien planificado. ¿Eso también incluye la estructura? Sí, no creo que hayamos cambiado nada respecto a la continuidad, al menos que yo recuerde. Ya han pasado 40 años, no obstante, creo que todo estaba bien, muy bien, tal y como figuraba indicado en el guión, respecto a la continuidad y a la sucesión de las escenas. No creo que cambiásemos nada. Existe otra leyenda que no parece haberse podido quitar de encima después de tantos años, y es la de Derrochador, de que se pasa mucho en el presupuesto y en el plan de rodaje. Jamás me he pasado ni del presupuesto ni del plan de rodaje. ¿Ni siquiera en Kane? No. Es más, con Kane acabamos por debajo del presupuesto y del plan de rodaje, aunque eso lo conseguimos mediante un truco. Porque yo dije, no sé nada de cine, así que durante unos días solo rodaré pruebas. Lo que hicimos fue rodar Kane. Rodamos 10 jornadas de Kane antes de decir que iniciábamos el rodaje de verdad. En cualquier caso, habríamos estado por debajo del plan de rodaje. ¿No se enfada en la actualidad con lo mucho que se escribe sobre usted? ¿No le irritan algunas de esas leyendas que tienen que ver con la gente? Por ejemplo, si dicen que se metió con su vecino. Mucho. Todas ellas me disgustan mucho. Mis amigos se pasan todo el tiempo diciéndome que no le dé vueltas a esas cosas, pero me molestan terriblemente.
lo que tiene que ver con mi comportamiento. No me importa ni que critiquen lo que hago, pero si dicen mentiras sobre mí, me molesta mucho más de lo que debería. No sé por qué soy tan susceptible respecto a eso. Verás, un día entré a almorzar solo en el restaurante Mr. Chow de Londres. Me gusta almorzar o cenar solo. Recuerdo que llevaba un libro. Allí trabajan camareros italianos. Y uno de ellos se me acercó y me dijo en italiano: ¿ha hecho usted alguna película después de Ciudadano Kane? Hugh Weldon acababa de decir de mí que estaba pasado de moda, con ese gran tacto que le caracterizaba. Así que la pregunta no podía ser más inoportuna. Le contesté pacientemente. Sí. Después de Ciudadano Kane hice El Cuarto Mandamiento y le enumeré mis películas. Pocos meses después, John Didion escribió un artículo en Esquire en el que me describía entrando en Mr. Chow en medio de un impresionante silencio y con todo el mundo volviendo la cabeza. Decía que yo había abierto un libro y me había puesto a leerlo, a estudiarlo. Que de repente yo había roto el silencio diciendo que había hecho Ciudadano Kane en 1940, etcétera, etcétera. Pues bien, llevo 6 años dándole vueltas a ese asunto. A que me había sentado y le había soltado un monólogo a los clientes de Mr. Chow sobre la película que había hecho, etcétera. En fin, esa clase de cosas consiguen que me preocupe. Y esa es la peor, mi verdadera obsesión. La escena de alguien sentado a solas en un restaurante recitando de pronto sus méritos cinematográficos. En realidad no fue Joan Didion quien escribió el artículo en Esquire. El auténtico culpable fue un tal Robert Alan Arthur. Bien, después de Ciudadano Kane rodó El Cuarto Mandamiento. Sí. Wells no aparece en su segunda película. Sin embargo, desde el principio, la voz del narrador es inconfundible. The magnificence of the Ambersons began in 1873. Their splendor lasted throughout all the years that saw their Midland town spread and darken into a city. In that town, in those days, all the women who wore silk or velvet knew all the other women who wore silk or velvet. And everybody knew everybody else's family horse and carriage. The only public conveyance was the streetcar. A lady could whistle to it from an upstairs window, and the car would halt at once and wait for her. While she shut the window, put on her hat and coat, went downstairs, found an umbrella, told the girl what to have for dinner, and came forth from the house. Too slow for us nowadays, because the faster we're carried, the less time we have to spare. ¿Buscó deliberadamente algo en donde no aparece? Sí. ¿Por qué? Pues yo no quería... No quería ser... Cometí un error que pude haber evitado. Tenía... Desde muy joven estaba obsesionado con la idea de que no sería una estrella. De que solo interpretaría grandes papeles esporádicos. Pero te engañas con eso de interpretar grandes papeles esporádicos, porque nadie te los va a ofrecer. Era un excelente momento para promocionarme como estrella, y debía haber regresado a Nueva York para interpretar Hamlet, y al final no lo hice, porque estaba empeñado en que se me conociese como director. Eso es todo. Y como adoraba a los Ambersons, quise hacer una película por ellos. My gosh, old times certainly are starting all over again. Not a bit. There aren't any old times. The times are gone. They're not old, they're dead. There aren't any times but new times. Puede que El Cuarto Mandamiento no posea el alarde técnico de Kane, pero posee su propio estilo, más sutil y no menos maravilloso. Wells pretendió construir una elegía sobre una América que desaparecía, el declive y la caída de una gran familia, su mansión y su forma de vida. Un mundo de esplendor y tradición destruido por el progreso y la era de las máquinas. So your devilish machines are going to ruin all your old friends, eh, Gene? You really think they're going to change the face of the land?
They're already doing it, Major, and it can't be stopped. Automobiles are a useless nuisance. What did you say, George? I said automobiles are a useless nuisance. Never amount to anything but a nuisance. They had no business to be invented. Of course, you forget Mr. Morgan makes them. Also did his share in inventing them. If you weren't so thoughtless, he might think you rather offensive. I'm not sure George is wrong about automobiles. With all their speed forward, they may be a step backward in civilization. The real point that el auténtico mérito de los Anderson, todo lo bueno que hay en la película, era la parte que pretendía preparar la decadencia de los Anderson. Nunca veremos esa parte de la película. Estas fotos fijas son todo cuanto queda de tres de los cuatro rollos que faltan. El metraje fue reducido por el estudio en ausencia de Wells. Al menos 45 minutos de su versión han desaparecido por completo. Yo estaba en Sudamérica. Todo el mundo pensaba que era demasiado apagado. Por decirlo con una famosa expresión del Hollywood de la época. Apagado. Y empezaron a eliminar cosas. Aunque el objeto de la película era ver cómo de un modo u otro todos se deslizaban cuesta abajo. Wells mostró una enorme amargura por todos aquellos cortes. Yo lo lamento más porque participé en aquellos cortes. Fue una de esas circunstancias que no puedes evitar. Wells estaba en Sudamérica rodando para el gobierno una película de ayuda a nuestro esfuerzo bélico basada en la política de buena vecindad. Le enviaron a Brasil para hacerlo. Él no estuvo durante el pase previo de la película. Una vez terminada, le enviamos una copia porque quería que hiciésemos unos cambios. Durante el pase previo del film, el público no hizo más que moverse. Se lo tomó a risa. Muchos espectadores abandonaron la sala. Fue tan desastroso como puedan imaginar. El estudio estaba muy preocupado. Habían invertido mucho dinero en la película y querían recuperarlo. Jack Moss, su representante aquí, era el productor asociado de la película. Nos vimos en medio atrapados por Orson y su incapacidad de venir a tratar de solucionar aquello y su deseo de hacerlo a pesar de todo. El estudio, por otro lado, lo que en realidad quería era destruir aquella película. En resumen, cortamos 25 o 30 minutos de la película original y rodamos dos o tres, quizá cuatro nuevas escenas puente para darle continuidad y también otra para el final. Por fin, después del cuarto pase previo, después de hacer todos esos cambios, se llevó a cabo otra proyección y la gente permaneció sentada. Al menos no abandonaron la sala ni soltaron carcajadas. Así es como fueron las cosas. Lo único que puedo decir es que cuantos estábamos aquí hicimos todo lo que pudimos para solventar el problema. En realidad, la gran solución fue rodar y añadir un final feliz a los Anderson. Un largo pasillo del hospital donde Agnes Moorehead y Joseph Cotten parecen dispuestos a encaminarse hacia el crepúsculo. I wouldn't tell this to anybody but you. It seemed to me as if someone else was in that room. And through me, she brought her boy under shelter again. And that I'd been through at last. My true love. No es el estilo de Wells y, desde luego, tampoco su intención. No hay ninguna escena en un hospital. En la historia no sucede nada de eso. Y la gran escena era una secuencia clave al final con Agnes Moorehead en una casa de huéspedes de tercera categoría. Cerca de allí se oía un ascensor mientras sonaba en un gramófono un disco cómico de los Cuervos Negros. Al tiempo que detrás vemos a unos ancianos jugando a las cartas. Joseph Cotten es el único que ve cómo está ella. Era la mejor escena de la película. De eso trataba realmente la película. Yo tuve tarjetas del pase previo en la mano, cosa que no te dije, y las reacciones ante la película fueron terribles. Decían que todos los que la habían hecho debían ser colgados, ahorcados. En cambio, 10 o 20 decían que era la mejor película que jamás se había hecho, que ellos habían visto. Creo que se acercaban mucho a la verdad, porque probablemente se encuentra entre las 5 películas más importantes rodadas en América. And
Y es una tragedia artística para el cine que esa película en concreto fuese tan mutilada, ya que apenas se percibe lo que pudo haber sido. En aquella época era normal eso de cortar, reordenar e incluso rehacer las películas. Uno se pregunta, al fin y al cabo, Joseph Cotten y Robert Wise estaban muy próximos a Orson Welles. A Cotten sé que no le gustó nada hacerlo. No obstante, le escribió a Welles varias cartas en las que le explicaba por qué pensaba que era lo mejor. Uno lo lamenta al leerlas, porque es evidente que está traicionando a Welles aunque no se dé cuenta de ello. Es muy triste. No hubo nadie que saliese bien parado. A mí me gustaría decir que desde un punto de vista puramente artístico, probablemente era mucho mejor película en su versión íntegra, siempre desde el punto de vista de un amante del cine. Y supongo que eso es incuestionable. Sin embargo, nos enfrentamos con la realidad de la otra parte. Y solo me resta decir que creo que el hecho de que la película haya sobrevivido a lo largo de todos estos años por derecho propio, como un clásico menor, o incluso algo más que esto, significa que en realidad nosotros no la degradamos totalmente. Todo el final ha desaparecido. Toda la historia fue cambiada. En otras palabras, en el momento en que el mayor Amberson muere, la película empieza a diluirse, a convertirse en otra película, en la película de ellos. ¿Es posible sobreponerse a esta clase de cosas? No del todo, no. Verás, entonces yo estaba metido en un buen lío porque Nelson Rockefeller y Jock Whitney me habían enviado a Sudamérica. Me dijeron que era mi deber patriótico ir a gastar $1,000,000 rodando el Carnaval de Río. A mí no me gustan ese tipo de cosas, el martes de carnaval y todo eso. Sin embargo, me convencieron de que sería una auténtica contribución a los asuntos interamericanos, al mundo latinoamericano, etcétera, etcétera. Y así, sin sueldo, pero con un presupuesto de $1,000,000, me enviaron a Río a inventar una película sobre el carnaval. Mientras tanto, aparece la nueva dirección. La RKO ha encontrado un nuevo equipo ejecutivo y quieren ver el copión de lo que estoy haciendo en Sudamérica. Ven a la multitud, gente negra sobre todo, y su reacción es, solo está filmando a un montón de bailarines negros dando saltos. Ni siquiera pudieron oír la música de samba porque no había sido incorporada. Lo que esperaban los jefes de la RKO era un trabajo de relaciones públicas, algo moralmente edificante. Y lo que se encontraron fueron cientos de metros de película en los que se veía a cientos de juerguistas en las calles, blancos y negros, bailando juntos, abrazándose. Un material peligroso para un estudio de cine de principios de los 40. Notaban que su control sobre Welles se les escapaba, que en su calidad de embajador de buena voluntad trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, tenía completa libertad en Brasil, rodando cuando y donde quería, ignorando sus cables y llamadas, aunque siempre esperando que pagasen las facturas. Entonces me despidieron de la RKO. Dieron mucha publicidad al hecho de que me había ido a Sudamérica sin un guión y que había derrochado su dinero. De eso nunca me recuperé, de aquel ataque y del hecho de que ellos hubiesen prometido enviarme, cuando salí para Sudamérica, una moviola y una empalmadora para poder terminar allí el montaje del cuarto mandamiento y que no lo hicieran nunca. La montaron ellos y así destruyeron a los Amberson y la propia película me destruyó a mí. No volví a encontrar trabajo como director hasta bastantes años después.